Bienvenidos a Correnos, tu canal de colecciones, recuerdos y nostalgia. Esta vez les quiero hablar de unos personajes que salieron por ahí de la caja de los recuerdos. Estos muñequitos que salían en alguna fritura, la verdad no recuerdo en cuál, probablemente haya sido Barcel. Y fue por ahí a mediados de los 70, quizás al final, no los recuerdo. Y pues les voy a mostrar los que sobrevivieron. Desconozco cómo se llama la colección. También desconozco el nombre de los personajes. Pero eran muchos marcianitos. Este era uno de ellos. Les digo, son de 1970 finales por ahí. Monocromáticos. Desconozco el nombre de la colección, tampoco sé cuántos son. Sí tenía yo bastantes de estos, pero pues se fueron perdiendo y les voy a mostrar los que han sobrevivido. Este es como se me figura por ahí un personaje de la selva, pero bueno, parece un marciano. También tenemos este. Parece una planta carnívora. Deben ser extraterrestres todos estos por la forma. Tenemos este otro. Es como un tipo canguro. Tiene a su bebé ahí en la bolsa y está como diciendo adiós. Aquí tienen una bolita como que se hacía un colguije para que te lo colgaras en el cuello. No sé si estos serían precursores de los holocuns, no tengo la menor idea, pero pues este es uno de los personajes. También por ahí apareció este personaje extraño. Aquí lo tenemos, hecho como de rueditas. Están muy extraños. Tenemos este otro extraterrestre, parece un ratón. Aquí lo tenemos, como que está saludando. Todos tienen su ruedita, como que se colgaban. Y por último, de este tipo de personajes tenemos a este. Este yo lo pinté también en su tiempo. Son como monocromáticos. Y la ventaja de tener muñequitos monocromáticos es porque los puedes pintar a tu gusto. Y pues yo hacía con ellos esto. Aquí lo tenemos. Y salieron por ahí cuatro figuritas más. Supongo que son por ahí de la misma época. No creo que sean de la misma colección, pero sí son de aquella época. Este es un martillo. Tiene ojos y tiene su colita. Es un pájaro martillo. No sé si sea un tipo pájaro carpintero. También tenemos este. Como que son pájaros. Este es un pájaro brocha. Bastante curiosos. Son de los que sobrevivieron al tiempo. Aquí tiene una ala, su ojo. Pelitos de la brocha aparecen en la boca. Y les presento estos dos más. Este es una llave. Yo me acuerdo que había muchas llaves diferentes de animales. Este es un gatito, pero pues había perros y había otras cosas. Con el hoyito característico como para hacer un colguije. Y este también, este es como un globo aerostático. Ah, que sí desconozco dónde salían. Pero pues fue lo que salió por ahí de la caja de recuerdos. Y pues aquí les traigo este video. Si alguien los recuerda, pues al menos me gustaría saber si les saqué una sonrisa. Y para la gente nueva que ve estas colecciones, pues era lo que nos mostraban en las frituras. Y en los años 70, quizás sus padres cuando eran niños, pues era lo que salía en las frituras. Gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a que pongas pulgar arriba y te suscribas a mi canal.